Novena para la solemnidad de la presentación de la Virgen María en el templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración inicial. Oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la verdad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, con la fuerza de tu Espíritu y para la gloria del Padre. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dichosa tú que has creído. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Santísima Virgen, poseída por el Espíritu de Dios Todopoderoso, toda radiante, todo amor, ella sola asciende las gradas del templo a los 3 años, enseñándonos con esto que Dios es la perfección que colma y suple nuestras debilidades y que está en nuestras almas obrando por su poder lo que no podríamos esperar de nosotros mismos ni de ninguna criatura. Debemos vivir en perfecta confianza en nuestro todo, que es el Señor. La Santísima Virgen no apoya la mano sobre su madre Ana para caminar ni para subir los escalones. Ella confía solo en Dios, que nos eleva por sí mismo. La presentación en el templo es una manera de reconocer que Dios es nuestro Padre y de que queremos hacer siempre su voluntad, como lo cumplió la Virgen María. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con el arcángel Gabriel
con Santa Isabel, con los padres sulpicianos y con toda la Iglesia, saludemos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabanza e intercesiones. Que María nuestra Madre interceda por nosotros. Alabado seas tú, Señor, por causa de la Virgen María, que supo decir sí al llamado del ángel Gabriel. Sostén la vocación de aquellos que quieren ponerse al servicio del Evangelio. Alabado seas tú, Señor, por causa de la Virgen María, angustiada por la desaparición de Jesús a los 12 años. Que ella venga en auxilio de los ministros de la Iglesia, reconforte a los desanimados y los conserve fieles a su misión. Alabado seas tú, Señor, por causa de la Virgen María, sensible a los esposos de Caná. Abre el corazón de tus pastores a las necesidades de tu pueblo. Alabado seas tú, Señor, por causa de la fortaleza del alma de María al pie de la cruz. Da a tus servidores el valor de soportar las pruebas de la vida pastoral. Alabado seas tú, Señor, por causa de la presencia de la Virgen María, unida en la oración con los apóstoles el día de Pentecostés. Haz de todos nosotros, misioneros, con un corazón siempre vuelto hacia ti. Oración por las vocaciones sulpicianas. Concluyamos esta intercesión con una súplica ferviente por las vocaciones sulpicianas. Señor, tú nos dijiste, si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Seguros de tu promesa, Señor Jesús, con la fuerza de tu Espíritu, nos dirigimos a Dios nuestro Padre. Bendice, Señor, la compañía de los padres de San Sulpicio. Cuida a cada uno de sus miembros en todo el mundo. Bendice su ministerio en la Iglesia de tu Hijo. Que el Espíritu Apostólico descienda siempre sobre ellos y los haga servidores humildes, generosos, llenos de tu amor y de la alegría del Evangelio. Entre los sacerdotes de nuestras diócesis, te pedimos que suscites las vocaciones sulpicianas que necesitan para servir a la formación inicial y permanente de los sacerdotes. Fieles a la enseñanza del Padre Jean-Jacques Solier, te pedimos muy especialmente por nuestros obispos para que nunca les falten los colaboradores que necesitan, que ellos se encuentren en los padres sulpicianos, colaboradores fieles y generosos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en la paz del Espíritu Santo. Amén. En verdad es justo y bueno darte gloria, ofrecerte nuestra acción de gracias siempre y en todo lugar, a ti, Padre Santísimo, Dios eterno y todopoderoso. Tú rodeaste a la Virgen María con tu favor y, movida por el Espíritu Santo, se entregó enteramente al servicio de tu plan de salvación. Sí, ella es verdaderamente bendecida porque buscó tu voluntad en todo y lo hizo fielmente. Gloria a ti, Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me amas tanto como verdadera Madre, haz que la bendición divina venga siempre sobre nosotros. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén.